pruebas, un saldo muy importante porque llevaba la carga en el comercio entre los dos países. Ahora está abandonado y sirve solamente para hacer trekking y caminatas altas. A la izquierda está el río Mendoza. Pueden ver la ruta 7, que es por donde ahora se realiza todo ese tráfico comercial que antes se realizaba. Bueno, como es la característica de esa época, que era del siglo XIX, al lado de la vía del tren se colocaban los postes de telégrafo. En la vía se extendían los cables de telégrafo. Del siglo XIX, y los mensajes eléctricos corrían más rápido que el tren. El tren tenía muchos problemas de mantenimiento porque eran frecuentes las avalanchas, ya que corre pegado a la ladera de las montañas. Ya estamos dentro del túnel y bueno, bastante impresionante, da un poco de miedito, así que vamos a llegar hasta acá y nos vamos a mudar porque venimos. Pero antes vamos a ver cómo los cables